Bueno, tal como lo prometió en su cuenta de Twitter, la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta la isla de Chiloé. Su visita se suma a las actividades que ya está realizando la mandataria, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez. Vamos a conocer más detalles de esta entrevista. Para ello, vamos a tomar contacto nuevamente con Sebastián Fuentes, quien está ahí en Quellón. ¿Cómo fue la visita, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Matilde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bastante rápida y además de improvisada, porque se tenía varios programas o al menos recorridos que iba a realizar la presidenta. Sin embargo, se decidieron finalmente por uno, visitar la caleta industrial de Quellón, donde finalmente fue el lugar donde las viviendas resultaron afectadas con derrumbes. Allí estuvo en ese lugar, estuvo realizando un recorrido junto a los ministros, al ministro de Obras Públicas, también a la ministra de vocera de Gobierno, Paula Narváez, realizando también todas las inspecciones necesarias. Allí prometió un subsidio de arriendo, también la construcción de nuevos muros, además de todo lo relacionado con la posibilidad de dar facilidades a los traslados de las personas afectadas. Allí se encontraba Natalie Mella, que es una de las niñas, una de las personas que se encontraban en ese lugar, que fueron afectadas por este terremoto 7,6 grados Richter, donde ellos también se comprometían de parte del gobierno a que la ayuda fuera cuanto antes. El gobierno señaló que la ayuda iba a llegar lo más rápido posible para poder realizar todo el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Se esperaba de todas formas que llegara hasta el Comité Operativo de Emergencia que se realiza en la sexta comisaría de Quellón. Allí estaban todas las autoridades locales, estaban principalmente los directores de servicio para poder dar una cuenta respecto a cuáles eran los daños, principalmente en educación y también lo que tenía que ver con la situación de los servicios de salud primarios. Estuvieron esperando, estuvo bomberos, la policía de investigaciones, carabineros también en el lugar, estuvieron esperando poder dar esta cuenta, a la espera también de la presidenta Michelle Bachelet, sin embargo no llegó. Y aquí, justamente afuera de la comisaría, se encontraba una gran cantidad de personas que estaban a la espera de poder saludar a la presidenta y también presentarle sus inquietudes. Ellos bastante molestos, se señalaban que no estaban conformes con que no haya llegado, no se haya presentado al Comité Operativo de Emergencia. Con quien sí podemos conversar fue con Jean-Paul Jonet, que es seremi de transporte, quien ha estado realizando todas las inspecciones en el lugar, principalmente con lo que tiene relación con la conectividad, algo que se ha visto bastante afectado, principalmente por los cuatro puntos de la Ruta 5 Sur que se han cortado luego de este terremoto. Debido a estas situaciones que se ha generado un puente, una especie de puente marítimo que va a unir la zona de Quellón con Castro. Es una ruta para poder movilizar básicamente transporte más bien pesado, lo que tiene relación con buses, también con lo que tiene relación con combustible para poder abastecer principalmente la zona de Quellón. Pudimos conversar con él, pasamos a revisar qué fue lo que nos dijo. Bueno, como todos saben, está rota la ruta principal, que es la ruta 5. Hay una imposibilidad de pasar en el sector de Tarahuín, kilómetro 1100 y algo. Por lo tanto, hay una ruta alternativa que es Chonchi Díaz Lira, que es un camino bastante angosto, pero todo vehículo menor puede pasar ahí. Donde tenemos problemas es en camiones grandes y en buses mayores. Bien, escuchamos entonces las palabras de Jean-Paul Jonet, pero lo más importante que señalaba dentro de estas declaraciones tiene que ver con la conectividad y este puente marítimo que tiene relación con la posibilidad de conectar Quellón con Castro. Sin embargo, esta barcaza tarda aproximadamente 8 horas. Esto va a poder facilitar el traslado principalmente del combustible acá a la zona de Quellón. Se espera que pasadas las 8 de la noche llegue un camión de combustible acá a la ciudad para poder abastecer. Ya, no hay desabastecimiento de todas formas, pero lo importante que nos señalaba el seremi de transporte es que de esta forma se va a poder dar mayor continuidad a la recarga de combustible para los automóviles que se encuentren en este lugar y también para el traslado de buses interurbanos que son un poco más grandes que los minibuses que están haciendo el recorrido por esta vía alternativa que se ha generado de parte del Ministerio de Obras Públicas para poder unir la zona de Castro con Quellón. Esa es la situación en este minuto. La gente hay bastante de esa zona en este minuto. Acá algunos preguntan si iba a pasar la presidenta Michelle Bachelet por este lugar. Algunos querían saludarlo, otros querían presentarle algún grado de inquietud, pero no fue así. La presidenta ya se ha retirado de la zona. Sin embargo, estuvo en la caleta industrial de Quellón visitando los lugares donde fueron afectados por el terremoto, principalmente la situación de estas viviendas. Matilde.
Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por ese informe. Se aprestan además a pasar esta segunda noche después del terremoto. Esperemos que un poco más tranquilos después de lo que hemos visto en el tema de infraestructuras, que efectivamente los daños no eran tan grandes, pero claramente lo que se necesita es lo que tú dices y sobre todo la conectividad. Así que muchísimas gracias por este contacto, Sebastián. Gracias. Chao. Bien, hasta luego.